Carlos Palomares de Diario Deportivo. Nacho, ¿qué trabajó Monarcas esta semana para no cometer los mismos errores que tuvo en el último partido y que le negaron los puntos? Creo que trabajamos la línea defensiva, los recorridos. Sabemos que va a ser un partido muy intenso donde Pachuca es un rival peligroso, sobre todo por las bandas, ¿no? Y también trabajamos un poco de definición, creo que es lo que nos ha hecho falta. En los últimos partidos hemos tenido ocasiones de gol y no las hemos completado. ¿Qué cuidar principalmente de Pachuca? Creo que no es cuidarnos atrás, ¿no? Ellos son un equipo muy intenso, muy rápidos, y hay que mantenernos bien ordenados y tratar de sacar el gol. Gracias, Nacho. Esmeralda Salgado de Presport. Nacho, ¿cómo se encuentra el equipo a prácticamente el cierre ya del torneo, anímicamente? Creo que el equipo se encuentra bien, el equipo viene trabajando muy bien, día a día ha demostrado que queremos salvarnos. Creo que los resultados no nos han dado, pero el equipo viene trabajando muy bien. ¿Existe frustración por los resultados que han dejado en casa? No tanto como visitante, porque como visitante se consolidan en un buen lugar, pero en casa les pesa eso. Sí, la verdad es que nos ha costado jugar aquí en casa. Sabemos que no hemos sacado los resultados que hemos querido, que hemos dejado ir muchos puntos que al final eso nos puede perjudicar. Carlos Palomares de Yo Deportivo. Armando, especialmente, ¿tú te sientes en deuda con la afición con el rendimiento que has tenido durante el torneo? Creo que sí, creo que me ha faltado por ahí mucho que dar. Al menos en los partidos que me ha tocado estar, creo que he dejado lo mejor de mí para ahora seguir ayudando al equipo y darle alegría a la afición. Para enfrentar a Pachuca, ¿cuáles son los principales problemas que trataron de solucionar en la semana para obtener la victoria? Yo creo que se tiene que trabajar en todos los sentidos. Por ahí, si intentas trabajar uno más que otro, se van descuidando ciertos problemas que pudieras tener o se podrían crear. ¿La falta de gol es eso alguna presión que tienen ustedes que están en la parte delantera para estas últimas 4 fechas? No, creo que somos un equipo y cualquiera que pueda anotar es muy bueno y tratar de así de sumar. Gracias. Oye, Alfredo, Juan Carlos, que sea, pues ya hace necesito, Carlos Morales comentaba que a lo mejor lo que más da con todo Monarcas es la contundencia. ¿Crees que el problema sea allá arriba de la línea ofensiva? No, creo que hemos tenido varias oportunidades que no se han completado. Pero creo que no solo han sido los delanteros, creo que por ahí defensas o algo que nos ha caído un rebote y no hemos sabido completarlo. Gracias. Hola, Armando, te propongo desde ACK. ¿Cuáles crees que serían las claves o los puntos finos en el partido de mañana frente a Pachuca para poder conseguir un resultado positivo? Es un equipo muy rápido, tenemos que por ahí estar muy bien parados y por ahí buscar anotarles de contragolpe o algo, pero creo que queda claro que somos un equipo que nos ha ido muchísimo mejor de visitante, a ellos no tanto de local, y creo que será un muy buen partido. Durante la semana, ¿cómo se trabaja para mejorar esto que les ha estado faltando durante todo el torneo, que es la definición, que es de marcar goles? ¿Cómo ustedes lo encaran durante la semana para ponerlo en práctica en los partidos? No, creo que por ahí trabajando mucho definición y al final te quedas a hacer unos ahí a practicar algunos tiros. Hemos visto con las formaciones del profe que ha habido muchos cambios. Te ha tocado a veces iniciar, a veces hacer un cambio. ¿Estos cambios de qué manera le han afectado a Monarcas o le han afectado para que no hayan encontrado todavía un funcionamiento óptimo en el torneo? No, más que afectarnos, creo que nos ha ayudado por ahí ciertos jugadores que han tenido la mayoría de los minutos.
creo que por ahí se les da a veces un descanso. Hay otros que no hemos estado tan bien, no hemos estado tan finos, que nos toca salir y entrar por ahí de vez en cuando. Esmeralda Salgado de Pressport. Armando, en la semana el profe Mesa habló con los más jóvenes del equipo. ¿Qué les comenta? ¿Cuál es el discurso? ¿A ustedes, al ser los más jóvenes, les pesa más estar peleando el descenso? No, creo que no. Creo que la responsabilidad es, aquí es pareja, desde el más joven hasta el más grande, el que tiene un partido puede tener ahí 15, 20 años de carrera. Creo que el profe nos dice que trabajemos igual o mejor que los de experiencia, que aprendamos de ellos. ¿Además? Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Carlos Morales, jugador de Monarca Morelia. Nuevamente nos molestamos con su nombre y el nombre. Carlos Palomares, de Yo Deportivo. Carlos, en el equipo hay una vergüenza deportiva por no darle un triunfo a la afición aquí en casa. Sí, totalmente hay una vergüenza y yo creo que esa palabra abarca mucho de lo que sentimos. Y sí, vergüenza, pena, como se le quiera llamar, como le puedan poner, porque la afición ha respondido bastante bien, lo dije hace, no sé, 10 días, 15 días, al menos. Que teníamos esa pena, esa vergüenza pues, ¿no? de no poder darles una satisfacción a toda esa gente que cada 8 días está cumpliendo con asistir al estadio, con estar apoyando al 100%. Y que bueno, estamos en deuda con ellos, es una deuda muy grande, con nuestra propia directiva también, con nosotros mismos, con nuestra familia. Hay una deuda muy grande en ese aspecto, más sin embargo, se sigue confiando, nosotros seguimos confiando en nosotros mismos en poder revertir muchas cosas. Obviamente falta muchísimo para lo que es ya el descenso directo, que es el próximo torneo. Estamos trabajando, sabemos de que iba a ser complicado desde el primer día de pretemporada para allá de que sería junio, no recuerdo muy bien. Y sabíamos de que iba a ser así, muy difícil. Un semestre o un año muy complicado y así está siendo. Más faltan 4 fechas y vamos a tratar de cumplir de la mejor forma. Son 12 puntos, la idea es sacar los 12 y vamos paso a paso. Mañana es un partido importante. A falta de esas 4 fechas, ¿qué decirle a la afición para que confíe en el equipo? Híjole, yo creo que es entendible que a lo mejor ya hayan perdido esa confianza. Palabras pueden sobrar o faltar, no sé, simplemente, en primer lugar, como yo digo, no me canso, digo, a lo mejor sí se escucha hasta repetitivo y muchas veces no hay las palabras precisas para poderles llegar de alguna forma, más sin embargo, a toda esa afición, agradecerles siempre el apoyo, agradecer que están cada 8 días acá, agradecer que nos están apoyando a muerte, que siguen confiando en nosotros y que sigan de esa forma, que sigan pensando de esa manera, que sigan teniendo esa fe y que nosotros vamos a tratar de responder. Obviamente aquí en casa no hemos respondido de tal manera, no hemos tenido los resultados adecuados, solo tenemos una victoria aquí en casa, los demás han sido empates o derrotas y yo creo que es por eso que a lo mejor muchos ya dudan de esa fe o de esa confianza. Sin embargo, que sigan insistiendo en esa fe, en esa confianza, y nosotros tarde, más temprano que tarde, vamos a darles una gran satisfacción. Gracias. Oye, Carlos, hablas de la falta de resultados, Jacob Gómez de TV Azteca. Como locales, también Pachuca pasa por la misma situación, también tampoco han podido ganar como locales, igual solamente suman una derrota. Ustedes son uno de los mejores visitantes, sería un partido, digamos, ideal para de nueva cuenta ganar 3 puntos importantes para ustedes. Es la idea, esa es la idea y con esa idea vamos a Pachuca, conscientes de que no va a ser fácil, más allá de que si ellos también no pasan o pasan una situación similar de local, ¿no? Y de nosotros de visitante hemos tenido los mejores resultados, más sin embargo no nos vamos a confiar de eso. En el fútbol hay que jugarlo en 90 o en 5 minutos que dura un partido de fútbol y que vamos a tratar de trabajar lo que hemos venido haciendo en partidos anteriores y lo que se ha trabajado previo a este partido. Que es lo que nos pide el profe, así es que va
vamos con esa convicción, con esa idea y con esa intención de traernos 3 puntos ante un rival y una cancha muy compleja, un equipo muy dinámico, con buenos jugadores y que sabemos de lo complejo que va a ser el día de mañana más. Sin embargo, también confiamos en nuestra capacidad, en lo que se ha hecho, en lo que se ha trabajado y ojalá que sea un juego atractivo. El profe Mesa ha hablado en distintas ocasiones que le gusta en ocasiones o por lapsos de tiempo el comportamiento de ustedes, el comportamiento de Monarca sobre la cancha. Hablaba de que le faltaba pues el gol, dependiendo las jugadas que tenían, tenían muchas llegadas según la perspectiva del entrenador. ¿Tú crees que es eso solamente lo que le falta a Monarca, completar las jugadas, meter los goles, es lo único que le falta? Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿por qué? Porque es un factor importante que te va a permitir confianza durante un partido, ¿no? Te va a dar esa confianza, te va adquiriendo esa confianza durante el tiempo que dura el partido. Y sí, si tú ves ante Atlas, a lo mejor hablando un poquito más del presente o de lo que hace unos días pasó ante Atlas, si hubiéramos concretado una, yo creo que hubiéramos hecho no más uno, posiblemente hubiéramos hecho 3. Por las circunstancias en las que estábamos jugando y que éramos, creo que, superior a un rival que estaba esperando a que nos equivocáramos. Y así fue, nos equivocamos solo una vez y desgraciadamente ellos concretaron. Nosotros generamos, a lo mejor claras, fueron 3 o 4 que no supimos concretar. Y a lo mejor también, así como fue el partido, a lo mejor si jugábamos media hora más, igual y no concretábamos porque no teníamos la suerte o no teníamos, no sé, la mira justa. Sin embargo, creo que, y coincido con lo que dice el profe, yo creo que hay ya desde Puebla o en unos partidos anteriores también, hasta el partido contra Atlas, el equipo ha tenido un mayor volumen, el mejor control de juego, y ojalá que el día de mañana se repita, más sin embargo que se repita siendo más contundentes. Y eso, cuando tú eres contundente y marcas un gol, ¿qué haces? Que provocas a que el rival se abra un poco más y te deje espacios, y si tú pasas un lapso bueno del partido, eso te va a llevar a que puedas generar muchas cosas más. ¿Te sientes más cómodo jugando como visitante, Carlos? No es que sea más cómodo, simplemente yo creo que juegas distinto. ¿En qué sentido? Juegas un poco más precavido en la parte defensiva, que eso te va a permitir a la hora de la ofensiva ser más inteligente. No quise que en casa, ¿no? Nomás que en casa, por la presión que tenemos de no ganar, de no tener buenos resultados, a veces te lleva a querer hacer el segundo gol sin haber hecho el primero, ¿no? Y eso te lleva a mucho desorden, desconcentración y terminas como hemos terminado los últimos juegos aquí en casa, o perdiendo, empatando o sufriendo de más cuando no debe de ser así, que es muy distinto a cómo se juega de visitante. Me gusta. Agradecemos a Carlos. Gracias.